Por todas partes, para que al tiempo no lo decidemos.
papá. Si no me hubiera puesto a llorar, no te habría llamado. Perdona. Fue un llanto muy intenso. Disculpa. Estoy completamente empapado. Dios, perdona. Estás completamente empapado. Estarás furioso conmigo porque estás totalmente empapado. Perdona, me sentía sola. Pero si no quieres, verdaderamente no pretendo obligarte. No soy yo quien debe pedir perdón. Debí haber cogido un taxi, me bajé en una parada aquí de nada más. Debí haberme protegido, puesto al mesón. Vaya tiempo, qué manera de llover. ¿De veras perdona? Debí haberte ayudado de algún modo. Avisado. Me siento fatal. ¿Estás totalmente empapado? Sinceramente no creía que la cosa llegaría hasta este límite. Nada lo presagiaba en el cielo. Al atardecer estaba tranquilo cuando de repente uno nunca sabe lo que puede ocurrir. ¡Más por Dios, perdona! Te tengo de pie en la puerta. Entra. Te preparo un té. Estás completamente empapado. No, pero no sé si debo. Tardé un montón en encontrarte, aunque trataba de venir lo más pronto posible. Ay, seguramente estabas durmiendo. Perdona. De veras, no sé. No quiero lanzarme sobre ti. Quiero decir, no quiero resultar pesada. Estaba desquiciada. ¿Querrás entrar? Claro. O sea, si me necesitas. La verdad es que ya se me ha pasado. Estoy mejor. De modo que no tienes por qué entrar si no quieres. ¿Qué se te ha pasado? Sí, se me ha pasado. Estoy en un buen estado de ánimo. ¿De veras que ya no te pasa nada? Nada. Todo está en orden. Solo fue un momento de... ¡Te bajó! ¡Un bajo! Así que si no quieres, no tienes por qué. No, que va, en absoluto. Puedo entrar por si acaso, por si te pones peor de repente, ¿sabes? Voy a entrar. Me tomaré un té. Porque estoy completamente empapado. No, no. Me las arreglaré sola. Gracias, de verdad. Eres un amor. Pero en realidad, ¿sabes? Ya me iba a acostar. Así que, ¿qué tal si hablamos otro día? Ah, bueno. Entonces, bye. Hasta pronto. Chao. Chao. ¡Oye! Sí. ¿No estarás bravo conmigo? ¡Yo! ¡No! ¿Qué dices? ¡Chao! ¡Chao! ¡Me voy, pues! ¡Ya! ¡Me estoy yendo! ¡Hasta pronto! ¡Adiós! ¡Nos llamamos, sí! ¡Sí! ¡Nos llamamos! ¡Chao! ¡Chao! ¡Gracias! ¡Ah! ¡De nada! ¡Chao! ¡Ay! ¡No estás empapado! ¡Perdona! ¡Chao! ¡Sí! ¡Estoy un poco mojado! ¡Chao! ¿Qué? ¿Nada? Sí. ¿Querías decir algo? No podrías haber esperado un poco. ¿Que no podía haber esperado? Sí, estaba ilusionadísimo con que estarías desquiciada. ¿Cómo? Con que por fin podía tocarte porque estarías desquiciada. ¡No podías haber aguantado un poco! ¡Idiotas! El autobús avanzaba a paso de tortuga. ¡Ay, coño! Nunca nos podemos acoplar. ¡En esta ciudad nadie se puede acoplar! ¿Y qué es lo que tengo que decir ahora? No lo sé, di. Entra, por favor. No sé. Entra, pues. Si tanto te importa que lo digas. Pero no sé si estás segura, te voy a manchar la alfombra, ¿no parece? No, no hay problema, de verdad. Te has mojado cantidad. Soy yo la que te pide perdón. Te has molestado por mí. Vale, está bien. Pero solo por un momento. Me tomo mi té. Me piro porque estoy completamente empapado. Además, no sé si... Ay, perdona, soy una tonta, pero... No me molesta, de verdad. Así pues. No sé. Sí, contrario. ¿Cómo? ¡Claro! ¡Vas a coger frío! ¡Entra!
despacio para que no me ensucies nada. De verdad. Ah, perdona, estoy completamente empapado. Y sudado. Corrí. Había muchos charcos. Parece ser un come mierda que construyó esta urbanización. Sí que estás bien empapado. Literalmente, chorreas agua. Y estás temblando. Quizás a lo mejor no, que me quede aquí un ratito sobre el pudo para escurrir. No, no quiero ensuciar nada. Ay, me has entendido mal. Entra, no te cortes. Ah, no me importo, solo que estoy totalmente empapado. ¡Oye, decídete! ¡No pienso comer un resfriado plantado aquí en la puerta! ¡Hace bastante frío! Porque lo que tú quieres, estoy totalmente empapado y no quiero joderme la casa. De veras, perdona que te haya molestado. Si no querías, no tenías por qué venir. ¡No es eso, lo juro! ¡No me haces ningún favor! ¡Por favor! ¿Crees que no sé que lo has hecho por lástima? ¡No es eso! ¡No me has comprendido! ¡Vete a burlarte de otra! ¿Me oíste? ¡Zorra! ¿Qué? ¡Sí, zorra! ¿Por qué actúas de esta manera? Yo vengo desde el principio, ¿y tú? ¿Cómo te comportas? ¿Cómo me comporto? ¡Te comportas de una manera muy artificial! ¡Eso es todo! ¡Tú te manejes! ¡Pero por Dios! ¿Por qué me gritas? ¡No me grites en la escalera! ¡Los vecinos se están durmiendo! ¿Qué? ¡Decídete! ¿Quieres que entre o no? Porque ya yo no entiendo nada. Me llama, vengo y que tú con tu teje manejes. ¿Sí o no? Me sentía muy sola, ¿sabes? ¡Estaba fatal! Si no fuera por eso, no te habría llamado. Pensé que me comprenderías, pero me estás gritando. Ya, está bien, hermano. No, por favor. Yo te pido perdón. No, se acabó lo nuestro. No volveremos a vernos nunca. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No! ¡Espera! Enseguida estará la cena, ¿eh?
¿Te gustan las tostadas? Sí, me encantan las tostadas. ¡Ay! Quería hacer tostadas, pero el tostador se rompió. Digo tostador. Lo siento, pero no la tostada. ¡No importa! ¡Ay! ¡Puedo hacer canapés! Lo siento, pero no sé hacer nada más. Como quieras, pero no hace falta. Ay, pero si me dijiste que tenías hambre. ¿Yo? No, no tengo hambre. ¡Ah! ¡No! ¡No me fumes en casa! ¡Te he dicho que mamá detesta la peste de cigarro! ¡Perdona, pero como ya no la tenés! Oye, mata. ¡Espera! Pongo algo de música. ¿Te gusta la música? Sí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Si no quieres comer! ¡Podríamos tomar un poco de vino! ¡Me parece bien! Un poco de vino, ponla recto, así, ah,
en las manos? Pataleta. Estás preciosa. Me has manchado mi mejor vestido. Mi perdón, yo no quería. Está bien, está bien. No lloriquees. Ay, mi mejor vestido. ¿Sabes cuánto me ha costado, imbécil? No, quita, quita. Yo lo limpio. Un momento. Tengo que quitármelo. Entonces yo me voy. ¿Qué haces? ¿Dónde vas? Quédate. Ayúdame a desabrocharlo. Ah, sí, voy. Deja. Yo termino. ¿Y por qué sudas tanto? ¿Estás enfermo? No, que va, perdón. ¿Y ahora qué? ¡Nunca has visto una mujer! ¿Qué? ¡Se mata! ¡No te quedes! ¡Ah, claro! ¡Ay! Sé que soy gran ahí y te pido perdón por ello. Este niño en plena noche, yo no sé comportarme como este vino. Yo no soy buena. Si me adora, si me odias por decirte, no me enfadaré contigo, de verdad. ¡Ay! ¡Soy tan estúpida! No. ¡Mata! ¡Pero por favor! ¡No pasó nada! ¡De verdad, ven aquí! ¡Mata! ¡Todo está bien, de verdad! ¡Mi amor! ¡La música está muy fuerte! ¡No oigo lo que me estás diciendo! ¡Mi amor! ¿En realidad? ¿Quién eres tú? ¡Eso soy yo, claro! ¡No me reconoces! ¿Qué quieres? ¡Precisamente me iba a acostar! ¡Perdona, pero fuiste tú la que me llamó! ¡Mate, está bien! Oye, lo siento, pero tengo que terminar, ¿eh? Pasa por aquí otro día. No, no, no. ¿En qué contás? ¿Perdona? ¿Qué? Lo del perdón no lo digo yo, ¡me lo explicas! Sí. Mira, pasa que vienes a verme a mitad de la noche completamente borracho. Y me cuentas algo sin ton ruso. Ya te dije que entre nosotros todo había terminado. Tú te estás burlando de mí. Escúchame. Estoy un poco cansada. Quisiera meterme en la cama, eso es todo. Que te vaya bien. Ven, te lo suplico, estoy tan sola. Quiero que vengas, por favor. ¡Eso! Decías por teléfono. ¿Por qué de pronto cambias de opinión? Como una niña cualquiera. Lo siento. Estás confundido. ¿No lo habrás soñado? Llaman a mi puerta a las 2 de la madrugada y de repente apareces. Lo siento, pero tengo sueño. La gente suele tener sueños, o borracho. Ruego, por favor, terminemos con estos juegos. Escúchame, Carlos. Sé que soy rara y te pido perdón por ello. Has venido en plena noche y yo no sé comportarme como es debido. Yo no soy buena. Perdona. Si me odias, vete. No me enfadaré contigo, de verdad. Ay, soy tan estúpida. No pasa nada. ¿Podemos entrar? ¡Claro! ¡Por supuesto! ¡Entra, entra! ¡No te quedes en la puerta! ¡Hola, pues hola! ¿Hola? Ay, Dios mío, perdóname. Me olvidé de saludarte. Hola. Hola. Otra vez dentro. Sí, verdad, yo había perdido la esperanza de que esto ocurriría. Lo de venir aquí toda esta escena. ¿Cómo se alarga? ¿Qué es lo que se alarga? Ah, ya. Aquí puedes colgar tu abrigo. Pero esto es genial. Mira, genial. Qué contento te veo. A mí, no, qué va.
¿Pero por qué te quedas ahí parado? Acércate. No tengas miedo. ¿Tienes miedo? No, no tengo miedo. Un muchacho tan grande y tiene miedo. Eres guapetón, elegante. ¿Cuánta colonia te has echado? ¿Qué te pasa? ¿Te sentías sola? Sí. Lloraba. Ay, caramba. ¿Te enseñó dónde? ¿Dónde qué? Mira, estoy cansada. Me voy a acostar. Así que, disculpa. Buenas noches. ¿Puedes irte ya? No me siento con fuerzas para tus conversaciones nocturnas. ¿Tus conversaciones? ¿Pero qué es lo que he hecho mal? ¡Escúchame! No me torturas con tus eternas preguntas. Y de veras, adiós. ¡Lárgate! ¡No me toques! ¿Por qué me lo haces? ¿Por qué? ¡Socorro! ¡Me voy! ¡Perdóname! ¡No! ¡No! ¡Soy yo la que te pide perdón! ¡Coño! ¡Duele la cabeza! ¿Sabes cómo me pongo cuando me duele la cabeza? ¿Sabes o no sabes? ¡Entonces! ¿Entras o no? Planes que estás ingeniando, son fantasioso. Solo estamos
caído otra vez. Perdona, soy consciente. Has caído, estaba lloviendo, estás completamente empapado, pero no es esta. ¿Cómo que no es esta? No esta. Sí, es esta. No, no es esta. Que lo di, no se atreve aquí hasta que. ¿Hasta qué? Es mi culpa. Ah, hice algo mal. Está bien, si quieres puedo volver a contarte cómo no encontraba la casa que estaba aquí. No, 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 dame una oportunidad más. No. Te lo suplico, dame una oportunidad más. Claro. ¿Qué haces? Levántate. Ok, llego a la puerta. No. ¡Ay, la música! ¡Carol! Perdona, pero no podía encontrar tu casa. Ay, no, debí haber cogido un taxi. Yo no encontré. ¿Qué haces? Eres tonto. Vuelve aquí y compórtate como persona. ¿Te bebes el té o no? Está bien. Pero dame una oportunidad más. Escúchame. Deja de gemir y que me pones la cabeza como un bombo. ¿Eres un hombre o una niña? ¡No me insultes, ok! Está bien. Vuelvo. Me tomaré el té. Y te lo diré en tu estilo. Mata, no, en ese tono. ¿Qué tono? ¿Qué tono? Deja en paz mi tono y ocúpate de tu tono. O sea que hoy nadie. ¿De qué? ¿Cuánto tiempo vas a esperar? Dime cuánto. Claro, no sé de lo que me estás hablando. Estoy embarazoso. Mata, ¿por qué me lo haces? Dime, dime por qué. Cariño, me estás temblando. Dios, me olvidé de que estabas completamente empapado. ¿Quieres algo calentito? No. Mira, quítate esos trapos y te pones la bata que está en el baño. ¡Claro! ¡Un momento! Debo estar cometiendo algún error, ¿no? No lo sé. A lo mejor debería hablar de otra manera. ¡No lo sé! ¡Esto no puede seguir así! ¡Me volveré loco! ¡Carol! Sí. Deambulas como alma en pena. Siéntate. Tranquilízate. ¿Qué te preocupa? Porque está claro que algo te preocupa. Somos amigos. ¿Qué? ¿Puedes contármelo todo? Desembucha. Pero si tú lo sabes. Solo tú sabes todo sobre mí. Cariño. No, no, no. De veras, no quiero que pienses que soy una loca o algo por el estilo. No suele ocurrirme llamar a alguien a mitad de la noche y pedirle, ¡ven, por favor! Si es tanto problema para ti, no tienes que venir a verme a mitad de la noche. ¡Dios mío! ¡Ya es noche cerrada! Debería irme a la cama ya. ¿Sabes que no? Estoy hablando de eso. No comprendo. Ay, estoy cansada, me duele la cabeza. Pero mata. Por Dios, ¿qué? Suéltalo de una vez. Pero no deberíamos hablar. Ay, pero si estamos hablando. Pero sobre otras cosas, ¿sabes? En verdad siempre nos somos. ¡Ay! ¡Ay! Nada, nada. He sentido un pinchazo en la pierna. Últimamente me duele. No sé por qué. A lo mejor debería ir al médico. Sí. Sin falta. Son muy importantes las piernas. ¿De qué estábamos hablando? De que tú sabes muy bien qué es lo que yo siento. No sé tú, pero yo ya paso. Si quieres, puedes dormir aquí, en el sofá. Buenas noches. ¡Déjate de cuento si sigue!
un masaje. ¡En ese brazo no! ¡Es el otro, idiota! ¿Te sientes mejor? Sí. Gracias. ¿No habías dicho algo sobre una pierna? Hemos hablado de ello un millón de veces, Carol. Tiene que ser una noche especial, extraordinaria, y no una noche cualquiera. No queda ser una cualquiera. Es la décima vez que llueve de esta manera, que compro flores que son toda barrafada, de que no podía encontrar tu casa y tú siempre encuentras algún pero. Mira, yo no sé, pero es la décima vez. Sé espontáneo. Déjate llevar por la fantasía. He pensado que podríamos celebrar una pequeña cena, charlar. Si no quieres, pues nada. Puedes irte. Adiós. No, espera. ¿Qué es lo que está mal? Explícamelo. No te enfades, pero tengo derecho a desear. Desear explicaciones. Marta, yo lo que quiero decir es que a lo mejor... ¡Comprende, cariño! Para que esto ocurra, la mujer debe hallarse en un estado especial. Y no en un estado cualquiera. ¿Eso es todo? ¡Es la décima vez! ¡Tú mismo me lo pediste! ¡Me lo imploraste! ¿No te acuerdas? Marta, por favor, eso no. Repite cómo me lo habías pedido. Quiero que lo repitas. ¡Dios, qué calor! ¿No te importará que me quite algo de ropa? Marta, por favor, dame una oportunidad más. No. Con más autenticidad, como entonces. Marta, por favor, dame una oportunidad más. Bien. Y ahora, ¿qué es lo que hemos acordado a propósito del inicio de nuestra convivencia? Que se le pase. Trataremos de acercarnos el uno al otro. Y que intentaremos unirnos físicamente una noche romántica con lluvia, yo vendré con flores, cenaremos juntos. Y entonces pasará. ¡Excelente! No veo, pues, ningún problema. Es la décima vez. Quiero iniciar nuestras relaciones de una manera consciente y bonita. Creía que tú también. ¿De acuerdo? Pero si la última vez, todo estaba genial. Para la mayoría de la gente, esto ocurre de forma casual y caótica. No quiero ser como la mayoría. Mi primera vez tiene que ser perfecta, absolutamente meditada, y la decisión tomada con, permíteme la expresión, sabiduría. ¿Lo captas? Marta, no me interrumpas. Te elegí a ti dentro de toda la población de hombres, porque me parecía que te distinguías por una sensibilidad parecida a la mía. Pero por lo visto, me he equivocado. Deberías valorarlo. Si has dejado de quererme, si consideras que soy rara, sal de aquí. Cierra la puerta al salir y no vuelvas más. Lo comprenderé. Marta, por favor. Yo lo único que quiero decir es que a lo mejor deberíamos obrar de forma más espontánea. ¿Estabas de acuerdo conmigo en que sería una escena bonita? La noche. La lluvia cayendo. Yo desquiciada lloro. Te llamo, ven, te lo ruego. Tú vienes lo más pronto posible, pero no consigues encontrar mi casa. Es una urbanización muy grande. Bloques y más bloques por todas partes. Por fin la encuentras. Vienes chorreando en la mano izquierda. A propósito, recuerda. Acordamos que en la izquierda, no en la derecha. En la mano izquierda.
izquierda sujetas un ramo de rosas. Hablamos un instante en la puerta, intimidados por la situación. Intercambiamos palabras torpes. Antes de que te invite dentro, la tensión alcanza el cenit. Cuando te quitas el abrigo, te propongo un té. Me das las gracias con voz temblorosa. Quisieras abalanzarte sobre mí y hacer el amor allí mismo en la alfombra del pasillo. Pero tienes miedo. Titubeas acalorado. Entras en la habitación. Hablamos de manera aparentemente indiferente. Aunque en realidad deseas mucho decirme que me quieres, yo no te facilito la tarea. Me escurro como mujer que soy. Finjo no ver cuánto me deseas. No aguantas la presión y entonces... ¿Por qué renuncias ahora? Me has decepcionado, Caro. Me has decepcionado, cantidad. Hubiéramos creado un momento tan bello y tan elaborado. Hubiera podido ser la primera vez más bella en el mundo. La más consciente. ¡Falta amor! ¡Dueña de mi corazón! ¡La escena sigue! ¿Acaso no está todo como en nuestra imaginada historia? ¡Hemos ensayado todo! Precisamente hoy es el estreno del espectáculo más bello del mundo. ¡Ah! ¿Cómo he de confiar en tus palabras si tan insensible te muestras conmigo? ¡Oh! ¡Hombre desalmado! ¡Amada mía! Mi corazón ansía fundirse con el tuyo para formar un solo corazón. Repique como una gran campana sobre el mundo. De veras te imploro. Déjame con mi tristeza. Porque no me quieres. Confiésalo. En verdad, únicamente ansías ver mi potorro. ¡Vocablos tan soeces! ¡Sabes cómo laceran mis oídos causando heridas sangrantes! ¡Siento que mi alma se hunde en un desmayo! ¿Sabes cuántas heridas tengo? ¿Sabes las miles heridas causadas por mi ex, Ole, de las que aún estoy curando mi alma? ¿Serás mi remedio? ¡Amor mío! ¡Sin embajeste! ¡He avisado que sé! ¡Ole, que es un rufián de cuidado ahí! Bueno, 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 bueno. Espero que hayamos aclarado ciertas cosas. Pero ahora... Discúlpame. Estoy verdaderamente cansada. Estas conversaciones me agotan. ¿Pero cómo? ¿Ya no vamos a encontrarnos nunca más? No sé. ¿Nos veremos aquí o allá? Creo que ya te toca irte. ¡Jesús! ¡Ya está amaneciendo! Magda, yo tenía tantos planes, tantos sueños. Caro, por favor, no quiero escuchar más de tus delirios. Esas fantasías tuyas
Buenas noches. Pero Marta, no dejes el abrigo. Adiós. Adiós. Con toda la fuerza.
de mi corazón. Hola. Hola. Sorprendida. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? Sabes perfectamente de qué se trata. Permíteme que me siente. Aunque no llueve, decidí pasar por tu casa. Tampoco traigo flores. De modo que no hace falta que busques un florero. Pero a decir verdad, me tomaría. Perdone. Perdone. ¿Y esto es cosa, Nos conocemos. Ay, no, no, vengo desde apenas un mes y ya no me reconoces. ¡Da lástima, sabes! Pues ahora mismo, ¿qué significa todo esto? ¿Me has cambiado de peinado? Ese no te queda bien. Me gustaba más con el teatro. Quiero que vuelvas a peinarte como antes. ¿Qué quiere de mí? Déjame en paz. ¡Policía! ¡Ya! ¡Me están a los vecinos! ¡Ay, no le gustaba él! ¡No se ha hecho por él! ¿Qué es lo que le pasa? ¡No entiendo nada! ¿Pero crees que no sé qué sale de nuevo con ese hombre? ¿Crees que no sé qué con él practicas esas escenitas tuyas? ¡Socorro! Chica, pero te veo como diferente. Me cambié de marcha y empieza a parecer distinto. ¿Qué tal le va? El tiempo está muy lluvioso últimamente, así que podrán hacerlo a menudo. ¿Está borracho? ¡Salga ahora mismo! ¡Que llamo a la policía! ¡Prisas! ¡Soy yo mismo! ¡Por fin! ¡No te imaginas qué sensación más maravillosa! ¿Qué quiere de mí? ¿A qué jefe? ¡Quiero verte desnuda! ¡Zorra! ¡Me arrancaré, zorra! ¡Toda esa zorra modernidad tuya! ¡No lo te llevaré, zorra! ¡Y no convertiremos en animales, tigres, lobos, elefantes, macacos! ¡Venga aquí, zorra! ¡Soy yo! ¡Tu macho! ¡Zorra! Modernidad, te lo suplico. Se acabó el pagamento de la noche. Se acabaron los SMS. Las flores. Nadie volverá a escribir más SMS. ¡Cambiaré y lo cambiarás! ¡Oh, hembra! ¡No! ¡Déjalo, por favor! ¡Tus palabras vienen mi moderno corazón! ¡Puta! ¡Sí! ¡Zorra! ¡Emma! Siempre deseé llamarte Zorra. Espérate, Es decir, que quieres ser brutal. Sí. Quiero ser brutal. Porque cada amor es brutal. Ari, él quiere ser brutal. ¡Oh, qué! ¡Oh!
Adiós. ¿Caro? ¡Carol! No me dejes. ¡Ay! ¡Ay, Carol! ¡Has estado magnífico! No creía que sabías tantos trucos. No, qué va, si en verdad ha sido terrible. El aullido, todos mis gestos. Debería pedirte perdón. ¡No, qué va! No hay problema, de verdad. ¿Quieres ser mi esposa? No tienes que contestarme ahora. No, piénsalo. Tú solo piénsalo. ¿Estás pensando? Tranquilo, menuda rapidez la tuya. Pero es que yo, de verdad. Tranquilo, tenemos tiempo. Que sí, todo ha ocurrido tan deprisa. No tomemos decisiones precipitadas. Calma, calma, hay tiempo. No ocurrió tan deprisa. No sé, perdón la primera sal. No, qué va. Que soy yo la que tiene que pedirte perdón. Terry, con mi tono de voz. No, te comprendo, de verdad. Somos personas modernas. El simple hecho de que nos hayamos acostado no significa nada todavía. Por supuesto. Comprende. Es necesario investigar qué posibilidades de narraciones vitales en potencia. Hemos de probar cómo se comportan los cerebros después de todo esto. Cómo este acontecimiento es recibido por nuestra memoria. Si lo recordaremos de manera agradable. No me expreso con lenguaje demasiado complejo. No, no, qué va. Considero que aparte del entendimiento sexual, igual importancia tiene el consenso intelectual. Permíteme la expresión. ¿Pero me estás diciendo que no? Ay, no. No. Eres mi primer hombre. Por eso me resulta difícil comparar la sensación con las otras experiencias. No quiero tomar ninguna decisión precipitada. ¿Sabes de lo que estoy hablando? Naturalmente. ¡Ay, Dios! ¡Qué feliz soy! ¿De verdad te has sentido bien? Sí. Magníficamente. Maravillosamente. ¿Sabes? Tenía tanto miedo. Tenía miedo de que esto nunca me ocurriera. ¿Ves? Tanto miedo tenía. Es decir, tenías. Quiero más. ¿Pasa mañana quizás? ¡Ay, mano! Pero es que no puedo, ¿verdad? No puedo. ¿Sabes? No me lo esperaba de ti. En realidad yo tampoco. ¿Fue de verdad tu primera vez? Sí, ya te lo dije. ¿También la mía? No sé, me lo dije. Oye, tenemos que hablar de eso. ¿De qué? La intimidad del hombre. ¡Ah, ya! Eres bueno, ¿sabes? Ya, uno tiene su instinto. Ay, me alegro tanto de que hayas venido. Cuando te vi en la puerta... ¡Yo! ¡Alegría pura! La cosa terminaría por el estilo. ¿Lo sabías? Pero claro. No. ¡Y listo eres, Carol! Gracias. Ahora, ¿yo qué? Dime que soy linda. Eres la muchacha más linda que he visto en mi vida. Lo que es un poco diferente que normalmente. Pero eso no importa. ¿Será por los colores? Y por la emoción.
¡Soy buena! ¿Qué piensas? ¿Que si eres buena en qué? En eso, ya sabes. Pues en cuanto a mí valoro positivamente lo que has hecho. Ah, es lo que tú dices. Y una vez estaba tanto abierta, ya de niño me he caracterizado por una personalidad excepcionalmente talentosa. Empecé a hablar a los 3 meses. ¿Qué más se puede decir? No, no pretendo aburrirte, pero... La botería. Recibo las mejores evaluaciones. Tanto en materias... política... como... en ciencias... exactas. Ay, el futuro. Ay, me siento tan tonta al lado tuyo. ¿Tienes sueño, mi amor? Sí, en realidad sí, un poco. ¿Me podría bajar de mi brazo? No, se me ha quedado entumecido. Quizás como un catapum. Sí, un catapum. He oído un catapum.
catapú. Yo no vi nada. ¿Dónde está mi niño? Esta ciudad es... ¿Quién ha construido esta ciudad? Es un retrasado mental. Claro. ¿Qué pasó? No, nada, nada. Pues que ya yo voy a retirarme, ¿sí? ¡Claro! ¡Para! ¡Dime qué coño pasó! Yo no sé. ¿Dónde está mi niño? ¡No lo veo! ¡Quiero verlo! ¡Mi niño te ha vuelto loca! ¡Así es imposible! ¡Hace un momento parí un hijo! ¿Dónde está mi hijo? Mi amor, estás cansada y excitada. Será una alucinación. Te advierto que no respondo de mí misma. ¡No estoy loca! ¡Aquí había un niño! Tranquilízate, por favor. ¿Dónde está mi niño? Yo pensaba que tomaba precauciones. ¡Claro! Lo que has puesto es preservativo. Te vi. ¿Pero cómo si tenías todo el tiempo los ojos cerrados? ¡Me hiciste un niño! ¡Socorro! ¡Me hizo un niño! ¡Despertad a los vecinos! ¡Sí! ¡Precisamente! ¡Niñado de mierda! ¡Irresponsable! ¡Loca! ¡Quiero a mi niño! ¿Dónde está mi niño? ¡No lo sé! ¿Cómo que no lo sabes? ¡Se escapó! ¡Por la ventana se escapó! ¡Sí! ¡Pum, pum, saltos! ¡Te miras! ¡No se lo creería nadie! ¡Que un bebé puede escaparse por la ventana! ¡Sí! ¡Rompió el cristal y saltó! ¡Se escapó el bebé! ¡Carol! ¿Estás bien de la cabeza? No, no. Yo no quiero pensar en ella todavía. Aún tengo toda la vida por delante. Soy joven. ¡Asesino! ¡Criminal! ¡Policía! ¡Qué posparto, mi amor! Tranquilicémonos ambos, acostémonos. Quiero a mi niño. Es un bebé de nuestros tiempos. Los bebés de hoy en día se independizan enseguida. ¡No quieren acostremos! ¡Quieren vivir su propia vida! ¿Cómo puedes burlarte de eso? ¿Cómo? Mi pequeñín se cayó. Espera. Mira allí. ¿Qué? Es un bebé. Un bebé en el césped. ¡Mi pequeñín! ¡Nuestro pequeñín! ¡Está vivo! Mira, no te lo dije, es un bebé moderno. ¡Nos está mirando! ¡Ay, mira, se ríe! ¡Ay, es una niña! No, es un niño. Sí, pero tiene mis ojos. ¿Qué hace? ¿Se va? ¿Hacia el parque? ¡Sigámosla! ¡Rápidamente! Sí. Allí hay gatos y lagartos y cortantes trozos de vidrio. Tal vez me esperé.
esperarás junto a Dios más allá. Cariño, te doy en casa. ¡Qué manera de llover! ¿Dónde te he cogido mi mujercita? ¡Anda! Hice una pequeña compra, la pongo toda en la nevera. Caliéntate la sopa, está en el refrigerador. Son para ti. ¿No era necesario? ¿Qué me miras? Pero si lo sabes. ¡No! Pon el abrigo allí. Te sientes sobre el sofá. Estás completamente empapado. Pensé que te alegrarías. 20 años. ¿No? Sí. Una tira de años. Sí. Una tira de años. Nos preparamos una cena. ¿Qué te parece? ¿No? Ah, mejor la preparo yo. Pueden ser tostadas. Lleva el tostador para que la red ingeniera funcione impecablemente. Ah, con música, Ovelas. Marta, por favor. Ay, ¿para qué todo esto? ¡Ah, tostadas! ¡Batería de con queso por el embutido! ¿Qué pasa? Si no es tu aniversario, pregunté a la gente de la estación de trenes y nadie vio un bebé oriendo. Me dijeron que preguntaré en el aeropuerto, ¿me quieren? No quieren nada nuevo. Vi pisadas en la nieve ayer, cuando pasaba junto al zoológico. Puede haber sido nuestro pequeñín. O un perro. Sí, pequeño, arañazo, como de urbia, segunda pared. Escucha, ¿tú crees que...? No, nada. Oye, empezaste, ahora termina. No, hablaremos de eso en otra ocasión. Dime. Solo me pregunto si realmente crees que... Si de verdad tienes fe en que nuestro pequeño... Ay, pasaron muchos años, Carol. Mires por donde mires. Es que hemos buscado en todas partes y ni rastro. Cenamos. No tengo hambre. Abriré el vino. Carol, esto no tiene sentido. Tarde o temprano lo encontraremos, ya verás. Le dará mucha alegría a todos los juguetes que le hemos comprado. Será muy feliz nuestro niño. Pasaron ya 20 años, Carol. Ah, se me queman las tostadas, perdona, ¿qué dijiste? Ya no te quiero. Nunca te he querido. ¡Recuerda nuestra boda! ¡Una boda preciosa! Acá, todo murió demasiado deprisa. Es una historia ridícula y grotesca. Mata, yo... ¿Qué? Quiero darte las gracias. ¿Por qué? Aquella noche. Sé que todo pasó muy loco, pero yo nunca he sido tan feliz. ¿Tú también? Quizás. Sí. Viernes. Beberemos vino. Ah, trae copas. Me encanta esa canción. La tuya. Ya nunca, nunca volveré, lo sé bien, nunca más. Tal vez me esperarás junto a Dios más allá. Thank you.
Pero bueno,
¿Cuántos años teníamos? 15. 16. ¿Por qué me miras así? ¿Por qué mientes? Porque yo miento. Conmigo perdiste lo que tú sabes. No. No sabré yo con quién. ¿Por qué me lo haces? Dime por qué. Oye, pero tú no has cambiado nada, ¿eh? Sigas teniendo tus imaginaciones. ¡Ole! Sí, ole, lo siento. ¡Pero si me odiabas! Está bien, pero luego me pido disculpas. Finalmente te rendiste, también lo ansiabas. Lo sentía, no me interrumpas. Era tan, tan animal, tan maravilloso. Quería vengarme, quería que me causara repulsión y sin embargo. Eras tan bella. Nuestra primera vez. Cuando ya pasó, te abrazabas a ti y me susurraba palabras cariñosas. No lo aguanté. Salí pegando un portazo con lágrimas en los ojos. Decidí no volver a verte nunca más, me encerré. Y empezaron las pesadillas. Este espantoso bebé saltando por la ventana. Me despertaba llorando y ¿sabes por qué? ¡Por favor! ¡No me interrumpas! ¡Escucha hasta el final! Porque después de aquella noche supe que era la mujer de mi vida. De la cual soy indigno y a la cual jamás me atrevería a mirar a los ojos. Aquella noche te vi tal como eres de verdad, indefensa, frágil, necesitada de cariño que yo no había sabido darte. Por eso quería darte las gracias. Magda, quería darte las gracias por aquella noche. Te querré tal como te recuerdo de aquella noche. Adiós, amor. Adiós. Caro, escúchame. Tú sabes que no hubo ninguna noche. ¿Perdón? ¿Estás bromeando?
¿O es una de tus pesadillas? ¿De qué estás hablando? De que inmediatamente después de nuestro último encuentro me mudé de casa. No hubieras podido ir a verme borracho. Claro que fui borracho como una polla, porque yo, si había cambiado de peinado. Claro, yo jamás he cambiado de peinado. Claro. ¿Cómo? Si seguías viviendo en aquella urbanización, por favor, mata, recuerda. Tu urbanización era muchos bloques por más. Desde que me mudé. Otra muchacha tiró el piso. No sé, te sonará la muchacha, era morenita, con pancita y tenía un flequillo, sí, con flequillo. Dicen los vecinos que hasta crió un hijo en solitario, la pobre. Morenita con flequillo. No, no sé, a ver si me equivoco. Morenita con un niño. Esta ciudad es demasiado grande. No hay quien se aclare. Bloques y más. Bloques por todas partes. Bueno, pues, tengo que irme. Ya llego tarde. Sí, por Dios, yo también iba por un recado. Entonces, nos llamamos, ¿sí? Sí. Nos llamamos. Bye. Bye. Un placer, Pedro. Penumbra baja de mi pequeña.